Y ahora hablemos de la presentación del nuevo patrocinador del equipo de Shela, Don Alfredo. El pasado día jueves se realizó esta actividad y bueno, se tiene una marca interesante a nivel del mundo y pues es el único equipo de Liga Nacional que va a estar siendo patrocinado por la marca Shell. Así que a todos los superchivos a consumir los productos ahí para apoyar también a este patrocinador que es de altos calibres a nivel mundial, Don Alfredo. Y qué lujo que el equipo de Shela pues tenga un patrocinador pues como lo es Shell, la gasolina que pues está aquí en Quetzaltenango por todos lados. Así que pues así fue la actividad que se dio. Personeros de esta empresa le daba la bienvenida también José Carlos López al grupo de personeros que vino el pasado día jueves, y en conferencia de prensa pues se dio a conocer lo que es el patrocinio, que será de un año para el equipo de Xelajú Mario Camposeco, y esto pues le da solidez también en cuanto al tema económico al equipo de Xelajú para el presente torneo nacional. Y se realizó la firma aquí directamente por parte del presidente, el licenciado Estuardo Barrios, del equipo de Xelajú. Escuchemos lo que pasó en la conferencia de prensa. A la sociedad en general, con el hecho de apoyar al deporte. Al final, el deporte hace una mejor sociedad, hace un mejor país. Y por esta también, pues nosotros al conocer el proyecto del club, conocemos la junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, vemos personas profesionales, sumamente comprometidas con el trabajo, personas íntegras que desarrollan su labor el día a día, y lo cual esto va muy acorde a nuestra cultura de trabajo, y es por eso que no dudamos nosotros en poder entrar a apoyar al club. También pues agradecerles a todos ustedes, porque realmente en Quetzaltenango tenemos más de 27 gasolineras y tenemos un liderazgo muy por encima de cualquier otra región, y así como pues el quetzalteco escoge a Shell, nosotros también escogemos a Xelajú. Así que muchas gracias, tenemos mucho optimismo que podamos traer excelentes resultados en este torneo, y pues seguir apoyando en lo que se puede. Sí, la verdad que contentos, o sea, nosotros contentos porque cada vez están sumando más marcas y marcas importantes. Eso es lo que a nosotros nos interesa mucho, que se pueda ir logrando ese tipo de alianzas con la institución, y saber que la parte administrativa, que es lo que nos corresponde a nosotros y a mí principalmente, que es venir a buscar los recursos del club, pues se ha estado dando eso, que las marcas han estado confiando y han estado viendo un nicho de mercado importante con nosotros para poder promocionarse. Importantísimo, y contento conmigo por eso, porque al final genera confianza para tanto ellos y para nosotros de la forma en que se manejan los fondos. Y hoy pues ya se da la apertura de la celebración de aniversario con el equipo, pues un logotipo conmemorativo, y que se hace la presentación. Sí, gracias al tiempo que se logró eso con ellos, logramos de una vez introducir el logotipo del 78 aniversario. Es una primicia que se tiene ya con ellos, el saber que esto se empezará a utilizar todo el mes de febrero, que es el mes en que realmente nosotros celebramos nuestro aniversario todos los años con el club, y este que es muy importante, el 78, y que estamos institucionalizando de una vez un tipo de logotipo cada año para que sea conmemorativo y se vuelva coleccionable para los aficionados. Bueno, el tema administrativo ahí va caminando, ustedes han dado su máximo esfuerzo. Sin duda alguna pues hay que comentar algo del partido este del miércoles, donde pues al final Shela no pudo sumar. Sí, o sea, lamentable el resultado para nosotros. Caímos hasta cierto punto de forma estrepitosa. Sabemos que fueron 15 minutos de para el olvido que tuvimos, que dentro del partido el mismo equipo recompuso, pero ya con ese marcador adverso era muy difícil poderlo revertir. Difícil encontrar explicaciones, nos cuesta a nosotros encontrar explicaciones sobre qué es lo que suceda. Tenemos que platicar con el profe para que también él nos colabore y nos diga qué es lo que él está viendo y qué es lo que él siente que pueda pasar, porque es una persona de mucha experiencia en esto, y tenemos que platicar eso y tratar de hablar con los jugadores también, porque creo que no todos han entendido la importancia que es estar en el Xelajú, y que al final el plus acá es de no dar lo mismo que sea siempre, sino dar siempre un poquito más para que se puedan generar los resultados deportivos. Ya se tiene la planificación del sábado, viene Sanarate, pero estaba viendo el calendario, José Carlos, y de aquí al 15 de febrero van a ser 6 partidos más 3 que ya se jugaron, serían 9. Estamos hablando que casi estaríamos ya al cierre de la primera vuelta. Sí, es un torneo. Si ustedes lo miran, ahora va a ser de miércoles, sábado, y son jornadas constantes, no da tiempo
de lamentar los resultados como el que sucedió ahorita, ni de gozar mucho las victorias. Esto es de salir y trabajar y trabajar y no confiarse. Yo creo que no debemos de confiarnos nosotros. O sea, no confiar que porque saquemos un buen resultado en casa, los partidos afuera van a ser igual. No, el torneo se ha vuelto un torneo muy cerrado, muy competitivo, ya compiten todos los clubes. Y al final no subestimar a nadie y salir a buscar lo que a nosotros nos interesa, que son puntos, tanto de local como de visita. Debemos tener el compromiso de que los puntos de local se deben de quedar todos en casa y hacer unos cuantos puntos de visita para que al final nos sume la... Hay una sumatoria importante para que nos dé la ansiada clasificación, que es importantísima en este torneo para nosotros, que sí o sí la debemos de cumplir. ¿Y hasta los precios para el próximo sábado, la invitación al público para que asista al estadio? Sí, así es, invitarlos a los aficionados. Sabemos que muchos se molestan con los resultados, al igual que nosotros, pero no debemos de abandonar a nuestro club, de abandonar la institución. Debemos de estar ahí e ir y alentar. Sabemos que debemos de ser parte de la construcción de un Xelajú diferente y debemos de apoyar. Los precios van a ser de 40 en todas las localidades y 10 quetzales para los niños.